En esta presentación, discutiremos el proceso de auditoría relacionado con los gastos pagados por adelantado. Comenzaremos discutiendo qué son los gastos pagados por adelantado. Los gastos pagados por adelantado son un tipo de otros activos, lo que lleva a la pregunta, por supuesto, de lo que son otros activos, otros activos o activos para proporcionar un beneficio económico en un año, cuando consideramos los gastos pagados por adelantado. En lo que estamos pensando es en ese tipo de cosas en las que normalmente hemos hecho un pago antes de haber recibido el beneficio. El tipo más común de gasto pagado por adelantado que aprendimos en contabilidad financiera y que se auditaría dentro de la auditoría es el seguro pagado por adelantado. Así que el seguro es el ejemplo clásico. Porque, por supuesto, cada vez que pagamos por un seguro, la definición de seguro significa que estamos comprando el seguro para algo que va a estar asegurado en el futuro. Por lo tanto, no hemos recibido nada en el momento en que pagamos el seguro, vamos a recibir el beneficio, la cobertura, la cobertura contra el riesgo en el futuro. Y, por lo general, cuando hablamos de grandes empresas, comprarán un seguro que podría ser al menos un año en el futuro. ¿Por qué? Porque suele ser más barato. Para hacer eso, en lugar de plantar mes a mes, debemos considerar en ese caso el seguro prepagó. Pero, por supuesto, no podemos tener tipos de prepagó de ningún tipo de artículos en los que pagamos por el artículo antes de recibirlo, un poco inusual, recuerde, porque por lo general, pensaría que pagaríamos por el artículo en el momento en que lo recibiríamos, ya sean bienes o servicios, o posiblemente después. En este caso, estamos pagando antes de recibir los bienes o servicios. Por lo general, estamos en un seguro prepagó, pero podríamos pagar por adelantado cosas como el alquiler, los alquileres y otros elementos que podríamos tener circunstancias en las que pagar por adelantado el alquiler sería algo inteligente. Si ese fuera el caso, entonces trataríamos el pago anticipado y la auditoría del mismo de manera similar a como lo haríamos con el seguro prepagó. También podríamos haber pagado intereses por adelantado. Y de manera similar hay cualquier cosa que, por supuesto, decidamos que vamos a pagar antes de obtener los bienes o servicios. Por lo general, tratamos de no hacerlo porque la mayoría de las veces la empresa querrá pagar después debido al valor del dinero en el tiempo, si es posible, retrasar el pago tanto como sea posible. El lugar donde no podemos hacer eso, por lo general, es el seguro prepago. Y puede haber formatos de negociación o de tipo acuerdo, lo que nos llevaría a querer estar en una situación en la que pagaríamos por adelantado el alquiler o algún otro tipo de gasto. Por lo tanto, los riesgos inherentes relacionados con los gastos pagados por adelantado, recordando que el riesgo inherente es básicamente el riesgo que es básicamente inherente al proceso que estamos viendo. Entonces, si elimináramos los controles internos, ¿cuál sería el riesgo inherente que recordaría ese riesgo inherente? ¿Queremos considerar el riesgo inherente? ¿Queremos considerar el riesgo de control? Las dos cosas sobre las que nosotros, como auditores, no tenemos control son controladas por la empresa. Riesgo inherente por la elección del negocio, están en control riesgo por los controles que ponen para hacer frente a ese riesgo inherente, luego establecemos el riesgo de detección, que va a ser el nivel de auditoría o pruebas sustantivas, pensaremos en queremos pensar en el riesgo de control de riesgo inherente establecer el riesgo de detección. Por lo tanto, generalmente se determina que el riesgo inherente es bajo, las cuentas generalmente no involucran problemas contables continuos complejos. Entonces, debido a que el seguro prepago es bastante sencillo, dado el otro tipo de cosas que pueden suceder, tenemos que considerar el cálculo del seguro prepago. Pero a menudo, va a ser algo que puede no ser el factor más importante en términos de montos en dólares. Y no es tan complejo averiguar realmente el seguro prepago, obtenemos la póliza y podríamos averiguar cuánto ha caducado y cuánto no. No es demasiado difícil, aparte de conocer los componentes que estarán involucrados y que normalmente están en la póliza de seguro, y luego los pagos considerando esos dos conceptos para calcular la cantidad que ha vencido y que no ha vencido, el riesgo de control. Así que ahora podemos considerar el riesgo de control, los controles que la organización tiene que implementar. Una vez que consideremos el riesgo de control y el riesgo inherente, podríamos establecer el riesgo de detección, para ver el nivel de pruebas que queremos hacer. Los procedimientos relacionados con el proceso de compra deben garantizar que cada artículo esté debidamente autorizado y registrado, ya que los seguros prepagados generalmente se procesan a través del proceso de compra. Entonces, cuando consideramos, en otras palabras, los gastos prepagados, estamos pasando por un proceso de compra dentro del proceso de prepago. Y, por lo tanto, cuando auditamos el ciclo de pago anticipado, también deberíamos auditar los gastos pagados por adelantado, el mismo tipo de controles que se implementarán. Así que esta es otra área. Por supuesto, a medida que construimos el proceso de auditoría, habrá superposición cuando consideremos estos diferentes tipos de cuentas. Debemos considerar dónde estará esa superposición para que podamos hacer las pruebas suficientes que necesitamos, pero una cantidad mínima de pruebas para que el proceso de auditoría sea eficiente. Luego tenemos los procedimientos sustantivos que vamos a decir relacionados con el seguro prepagó en este caso. Así que tenemos los procedimientos sustantivos, tenemos el riesgo inherente, el riesgo de detección, luego tenemos el riesgo inherente y el riesgo de control, los eventos estudian ese riesgo electoral, luego considerando los procedimientos sustantivos, los elementos de prueba reales que estaríamos haciendo dentro de la prueba de auditoría de los detalles de las cuentas de seguro prepagadas. El primer paso es obtener un cronograma de la cuenta de seguro prepagada, así que, obviamente, vamos a necesitar un cronograma, no vamos a querer saber cuándo se iban a hacer los pagos, probablemente también vamos a necesitar una póliza. Así que esas son las dos cosas que normalmente vamos a necesitar. Si obtenemos la cuenta de GL o el balance de comprobación, si obtenemos el saldo de comprobación, vamos a ver el prepago, vamos a decir que necesitamos la cuenta de GL. Ahora, la mayoría de las veces, esa compañía registrará sus pagos en la cuenta de GL del seguro prepagado. Y luego deberían serlo, si son una empresa que cotiza en bolsa, que hacen el mes y la conciliación, y luego deberíamos tener que revisar eso. Entonces, si tiene preguntas sobre eso, debe ir a contabilidad financiera, piense en el asiento de ajuste de fin de año, si está hablando de empresas que cotizan en bolsa, deberían haber completado el asiento de ajuste, lo que significa que estarían contabilizando sus artículos. Cuando hacen el pago al seguro para los gastos prepagados y el activo no es un pasivo, entonces al final de un periodo de tiempo, generalmente un mes, harían el ajuste para ajustar la cantidad que ha vencido y la cantidad que no ha vencido. La cantidad que sigue siendo el gasto pagado por adelantado, la cantidad que no es ahora si está auditando una empresa muy pequeña, o haciendo cada revisión o una compilación o algo así, es muy posible que no hicieran el ajuste de fin de periodo. Y es posible que tenga que mirar ese ajuste de fin de periodo, que es básicamente solo una entrada de ajuste. O podría ser posible que, en lugar de registrar las transacciones en el seguro prepagó, lo estén registrando para prepararse para los gastos del seguro. Y en ese caso, por supuesto, básicamente harías lo contrario de la entrada de ajuste en lugar de ajustarla fuera del seguro prepagado, que no estarías diciendo, bien, ahora los gastos prepagados son exagerados. Tendrías que reducir esa, de nuevo, la empresa que cotiza en bolsa, ese ajuste que pensarías que se ha producido, y básicamente tenemos que probar para ver si se hizo correctamente. Las afirmaciones relacionadas con el seguro prepagado incluyen la valoración, calcular la parte de la póliza que no está vencida y la parte que sí lo está, por lo que con respecto a la valoración. Vamos a conseguir la política y vamos a decir, bien, ¿cuánto periodo de tiempo cubre esta póliza? Y luego vamos a considerar qué parte de la póliza ha expirado y qué parte de la póliza no ha expirado. Entonces, la suposición aquí, tenemos que la póliza de la póliza ha sido pagada podríamos ver que la póliza ha sido pagada, entonces consideramos la póliza que ha sido pagada por cuánto de ella ha expirado, cuánto de ella no ha expirado, la cantidad que no ha expirado, entonces debe ser reportada como seguro prepagado, el importe que ha vencido debe ser gastos, derechos y obligaciones. Confirmar el beneficiario de la póliza, por lo tanto, queremos asegurarnos de que sabemos quién es el beneficiario de la póliza, consulta el corredor de seguros por lo que es útil poder hablar con el corredor de seguros porque el corredor de seguros está fuera de la organización. Por lo tanto, nos da un poco más de confirmación o seguridad, una evidencia un poco mejor que podemos recopilar para darnos seguridad sobre el seguro prepagado, la existencia y la integridad. Entonces, con la afirmación de la existencia y la integridad, la póliza confirmada con el corredor de seguros, por lo que, nuevamente, podríamos hablar con el corredor de seguros sobre que fuera de la compañía un poco más de seguridad examinó los documentos de origen de respaldo. Por lo tanto, también podemos considerar los documentos originales. Y luego tenemos la clasificación. Por lo tanto, la aserción de la clasificación determine la corrección de las clasificaciones de las cuentas, queremos asegurarnos de que las cuentas se clasifiquen correctamente o que los montos se clasifiquen correctamente en las clases adecuadas.